Continúa la pelota sobre la pared derecha. Vamos a ver qué indica en ese momento. Y falta, va a levantar el equipo naranja, el equipo de la Catedral del Celular, equipo de la ciudad de Manizales. Va levantando ahora el balón, balón detenido, atento. Está haciendo en la barrera, se encuentra el jugador Santiago Vázquez. Levantará la pelota, entrega parte izquierda. Ya vamos a analizar, vamos a indicar entonces, porque aquí el balón se va. Se va quedando al saque de portería, lanzamiento de esquina mejor a favor del equipo de la Catedral. Va saliendo desde atrás, levanta la pelota, entrega el servicio total. Se va quedando ahora en el camino para que vaya a levantar inmediatamente el golero Néstor Ruiz. Va saliendo ahora, uy, que viene el remate en el rincón. Se va quedando, se moviliza la pelota, viejo Willy. Buen partido hasta el momento. Campeonato de fútbol de Salón Intercomunas, rama masculina y femenina. Invita a la Gobernación de Caldas, primero la gente. Patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Estamos en el primer tiempo del partido entre Salamina, de color zapote, para todos ustedes que llegan a nuestra sintonía de Voces Caldas, @VocesCaldas. Denle me gusta a la página y allí nos podrán observar. Buen remate por parte del jugador de la Catedral del Celular, que forma con Andrés Herrera, número uno, como poste, Jacobo Cardona, número tres, capitán, los aleros, Santiago Vázquez, número cuatro, número 12, Roland Duque, y como pivot, número 9, Mateo Castro. Para Salamina, el portero que ustedes ven en este momento, Néstor Ruiz con el número uno, el poste, Alejandro Mejía, número dos, los aleros, Ramón Cardona, capitán, número 5, 7, Brandon Medina, y el 9, Fabio Mejía. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, ganador. Estamos en el torneo que hace la Liga Caldense de Fútbol de Salón, el Intercomunas, en esta nueva fecha que tuvo partidos previos a este de fondo, con resultados de la siguiente manera. A primera hora, Huracán Futsal le ganó 2-0 a la Universidad Manizales en masculino. Y a segunda hora, Neira goleó 10-2 a la Universidad de Caldas, William. Campeonato de fútbol Salón Interconsulta, Intercomunas, rama masculina y femenina. Invita a la Gobernación de Caldas, primero la gente. Patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Muy bien, ahí está Néstor Ruiz, el golero de la Catedral, el que va manejando la pelota desde atrás. Ahora sí nos acomodamos porque va a sacar el equipo de Salamina. Este es el conjunto que va a sacar de portería desde atrás. Lo tiene a hacer el saque de portería. Viene el cuadro de la Catedral entregando el servicio arriba, viene manejando la pelota, se va perdiendo sobre el sector de occidente al saque de banda. Va a levantar, maneja el cuadro de la Catedral, va entregando el servicio, aparece Jacobo Cardona que va viendo desde atrás, le pegó pierna derecha, venía Román Cardona, el jugador del cuadro de la Catedral, que el celular se viene a disponer a hacer el saque de portería. Lo tiene el golero Andrés Sigdor, este va entregando el servicio para esta derecha para que venga a movilizar, a entregar la bola, busca la salida por intermedio de Mateo Castro. Se va quedando en el camino, llegó de una a la Catedral y dice el central que hay falta. Primeros instantes del compromiso, 0-0 el marcador. Se juega el torneo de fútbol de Salón Intercomunas aquí desde el sector del Guamo, viejo Willy, y también obviamente con toda la gente, con Carlos Eduardo Arango. La pelota está detenida, se va a levantar el número, la número 4 en el territorio de juego. Segunda falta acumulativa para el equipo de Salamina, que hace un bloque 2-2 y que hace difícil el trasegar para el equipo de Catedral del Celular. Sacando de portería, va tirando la bola, bola por derecha, va saliendo, acomoda, viene, queda en el piso, se viene con toda la Catedral, va entregando la bola para que se vaya a perder finalmente el saque. Saque de costado, se va al rincón, y tiro de esquina, levantará en el servicio de esquina y está paradito para mirar a qué hace, entregará el servicio desde atrás, pierna derecha, mira cómo la baja, va saliendo desde atrás ahora el equipo de Salamina, que entregaba, acomodaba parte derecha, viene movilizando Velázquez, toca la pelota, queda flotando, salió Mateo Castro, se queda en el camino, hace la misma individual, el balón al fondo, el marco, golazo, y cántelo, cántelo, grítelo, grítelo, cántelo, cántelo, grítelo, grítelo, cántelo, que entró para Salamina, y gol Santiago Vázquez, que remate, impresionante, nada puede hacer el golero, y la pelota ya se va al fondo, mi estimado Carlos Eduardo. Una
jugada individual por parte del sector derecho del equipo de Salamina, muy bien en ese trasegar, en esa forma de ir eliminando contrincantes y un remate seco arriba. Nada pudo hacer el portero de Catedral de Celular, Andrés Herrera, y hace que se vaya arriba el equipo del municipio del norte del departamento de Caldas. Arriba Salamina, 1-0. Atención que está detenido el compromiso, va a haber falta, entregará la pelota mi estimado Carlos Eduardo, el saludo especial y cordial para toda la gente que a esta hora se encuentra conectada. Se va a levantar el balón, fair play. Ese sí, señor, ya lo hizo, va a tocar ahora. Entonces lo tiene el elenco del cuadro de Salamina, que va entregando la pelota para que vaya a aparecer en escena ahora. Desde atrás entrega sobre la parte derecha, viene maqueando al rival Viejo Willy. Mensajes importantes a esta hora. Claro que sí, estamos con el patrocinio del doctor Mauricio Londoño. Nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando de frente contra la corrupción. Vote C64, el número ganador. En Manizales avanzamos hacia una movilidad sostenible. Construimos la línea 3 del cable aéreo para conectar a más de 12.000 pasajeros en 11 minutos de los cámbulos al cable en un transporte limpio, eficiente y seguro. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. Narra el Nene Anzola. Muchísimas gracias, muy amable Viejo Willy. Aquí la pelota, claro, el que seas don Ángelo Osorio, reconocido en el fútbol. De microfútbol en el fútbol salón en el departamento de Caldas, va a levantar ahora el de Ángelo, o sea que Ángelo el número 6 de la Catedral, ¿no? Sí, señor. Entonces el de allá para acá, Ángelo Osorio, claro, ahora sí, entonces el cuadro de la Catedral le sigue siendo el equipo de morado, ¿no? Perdón, el equipo Zapote. Salamina, que viene Salamina, desde, correcto. Desde el norte del departamento de Caldas, ha sido animador de este torneo que patrocina la industria licorera de Caldas, Intercomunas. Bueno, señor, la pelota ahora la tiene sobre parte derecha, va levantando, entregando la bola para que venga a salir. Jacobo Cardona la va perdiendo, organiza el balón, viene, va maqueando el rival, distribuye pierna derecha, cambia, va saliendo desde atrás primero ahora. También interpuso la pierna derecha, se viene con todo el golero. Muy bien, excelente el golero Néstor Ruiz, va acomodando, viene a sustentarlo. Y también marcado el número 3 en su espalda del equipo de la Catedral. Jacobo Cardona, el número 3. Jacobo Cardona, ese es el capitán. Ha hecho mérito en este momento del partido el equipo Catedral del Celular, buscando la paridad, se va con todo. Un desborde por el sector derecho en ataque del jugador Roland Duque, pero es muy bien atajado por el portero salamineño Néstor Ruiz. Totalmente. Ya organizaremos entonces, mientras tanto, la pelota la va a tener el cuadro. La Catedral va saliendo desde atrás, entrega el servicio, acomoda Salamina, se viene allá, viene a buscarlo por la derecha. Entonces, según mis cuentas, ese será Santiago Vázquez. Entregaba la pelota, se va al saque lateral, reposición de manos, entrega para el equipo de la Catedral del Celular. Ahí está, el que ustedes observan es don Ángelo Osorio, número 6 en su espalda. Ángelo va acomodando, la tiene Ángelo, va saliendo, Eroso lo desarma, muy bien. Desde atrás va levantando ahora Salamina, el ataque, entrega para la Catedral de Celular, viene maqueando al rival en la mitad del campo. Cardona abrió por la derecha, en ese sector va esperando primero ahora. Cardonita con la redonda, resuelve la alternativa, entrega de una para Jacobo. Carmona que la tiene, viene enganchando, mirando, entrega por la derecha, se quedó en el camino. Ojo que se viene con todo el equipo de el cuadro de la Catedral. Va saliendo, acomoda, viene para el segundo, el balón está al fondo, al marco, golazo y gol de la Catedral de Salamina, el segundo para Salamina, el quinteto que en este momento marca la diferencia, 0 y bandón, mi estimado Carlos Eduardo Arango. Otra vez equivocación en salida por parte de la Catedral de Celular, le dejan un balón servidito a Brandon Medina, que no tiene sino que empujarla a la salida del portero Andrés Herrera, y aumenta el marcador en esta noche aquí en el barrio El Guamal para el equipo salamineño, 2-0. Campeonato de fútbol de salón Intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. El Nene Anzola.
Muy amable, muchas gracias, viejo Willy. Aquí la pelota está detenida a través de Voces Caldas para todo Caldas, para todo el mundo, para todo el departamento de Caldas. Gracias por estar en la sintonía. La dirección es de Silvio Rivera Torres. Va levantando ahora la pelota desde atrás para que vaya a salir a manejar la Catedral. Entrega para que venga a salir el Grosso en la marcación. Estaba volteando por el sector derecho. Tampoco ninguno de los dos está al 8. Jacobo de la Catedral. Viene entrega a Cardona. Número 3, entregado al servicio. Sí, señor. Salamina está atacando de arriba hacia abajo de color zapote. Y el equipo Catedral del Celular está atacado en forma inversa con el color amarillo con vivos negros. Así está distribuido los dos equipos en este partido que va 2-0 arriba, Salamina. Va acomodando, ataca Salamina desde atrás, le pega de pierna derecha. El balón se va perdiendo fuera del campo de juego. Cuando Jacobo Cardona llegaba con todo, va a ser la reposición de portería. El golero la tiene Andrés Herrera. Él se la tiene, va tocando la pelota arriba, va pasando la circunferencia de la cancha, va entregando, transmitimos directamente desde el sector de Guamal en la ciudad de Manizales. Viene Ángelo Osorio con la pelota, viene el viejo Ángelo pisando y el Ángelo se va a reposición de banda, este tira el balón, viene reseteando Cuico desde atrás, va esperando Cardona. Cardona quien la tiene nuevamente, repite sobre parte derecha. El que va metiendo y pidiendo es Ángelo, devolviendo. Cardona la tiene, va mirando hacia el movimiento pendular, tiene que devolverla desde atrás, pero llegó primero el jugador Mateo Castro. Dice que hay falta, lo tocó, lo desestabilizó, por ende va a cobrar desde el piso el quinteto de la Catedral. Regáleme un segundito, saludamos a las personas que están con nosotros. Juliana Grajales, Lore Giraldo, Santiago Mallorca, Juan Pablo Aguirre, también Estefa Mejía. Muchas gracias por la sintonía. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador. Atención que va a levantar el conjunto de la Catedral. Aquí está Román Cardona, le pega de pierna derecha. El balón se va perdiendo al saque de portería, bajando sutilmente. Se va a movilizar la número 4, atacando de norte a sur. Aquí ya la tiene el equipo de Salamina, que va tocando por la derecha. Va apareciendo Vázquez con el balón. Este la pierde, va saliendo airoso ahora. Entrega y acomoda, parte derecha, entregará el servicio, abrió por izquierda, se va acomodando, va saliendo nuevamente, deja para Cardona para que se venga a picar. El balón le van a tocar a Alejandro Mejía, dice que hoy falta el central, por ende va a levantar. Entonces ya desde territorio propio se juega en el primer tiempo. 2-0 gana ya el equipo visitante, el equipo de Salamina. Balón detenido, Carlos Eduardo, buen compromiso hasta el momento. Nene, muy friccionado el partido en estos primeros minutos del primer tiempo, así después de que ya se está a punto de acumular el equipo Salamina, y esto da la posibilidad de tiros desde la larga distancia en una falta más. Campeonato de fútbol de salón intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Narra el Nene Anzola. Novedad amarilla para el equipo de uno de los integrantes del equipo de Salamina. Ya le vamos a referenciar el jugador marcado con la blusa número 5, Ramón Cardona. Nueva falta que tiene la posibilidad Catedral de Celular al ataque, Nene. Va a acomodar el balón y está detenido. Mucho cuidado porque ahí está paradito la gente, el número 5, Román Cardona. Cobra pierna derecha, va saliendo ahora desde atrás, entregaba la pelota nuevamente. Viene el quinteto atacando la Catedral, va distribuyendo para Cardona como último hombre, viene como alero, invita la marca, toca sobre la parte derecha, toca muy bien parado el golero, va botando para cualquier sector la quinta del equipo de Salamina. Este va entregando la pelota nuevamente, que va a bajar la pisa y a la invita la marca. Aparece Cardona nuevamente, trata de filtrar un balón, pero va saliendo cortando Vázquez. Vázquez que levanta, se juega la individual, se juega la vida el golero. Pero vino muy bien Mateo Castro, levantó el balón para Salamina y la pelota finalmente se va al saque de portería. Pegunto delante, va llegando y manejando el balón por la derecha porque ya ingresó un hombre del equipo de la Catedral. Va llegando Cardona, la pisa sobre vértice derecho, sector de occidente, va acomodando por la derecha. Aparece Mejía con el balón, levanta la pelota solitario para el descuento. Buena jugada, se queda en el camino, se viene Salamina para el descuento, se viene Salamina para el tercero. Uy, desde la mitad va saliendo y organiza Fabio Mejía, recupera el balón, buena el toque, dame con dame, ahí está para el descuento, llega el equipo de la Catedral, nuevamente le pega el golero, va saliendo Néstor Ruiz, la tiene ahora Andrés Herrera, buen compromiso Carlos Eduardo, en menos de un minuto, dos opciones para ambos equipos. Sí señor, como usted lo relata Andrés,
dos jugadas claras. La primera, dos de Mateo, de Fabio Mejía, de Salamina. La primera por encima, la segunda a un costado, le faltó fuerza para llegar. Y después la Catedral de Celular le perdona la vida. Tres debajo del arco y desafortunadamente se engolosinan con el balón y no alcanzan a llegar al descuento. Norma disciplinaria para el equipo Catedral de Celular. Amarilla para el jugador Mateo Castro. Manizales avanza con la transformación del espacio público. Con la construcción de la 48 y la 19, la ciudad tendrá una mejor movilidad para carros, bicicletas y peatones, con entornos embellecidos y una calidad de vida para todos los manizaleños. Alcalde de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador. En este momento el partido está detenido. Vamos a ver qué indican los diferentes técnicos, tanto el equipo de la Catedral del Celular y el equipo de Salamina. Hasta el momento, don Carlos Eduardo, porque alcanzo a observar un hombre que está metido en el equipo de Salamina, es Alejandro S. Patiño, es el técnico del equipo de Wiccan. El fútbol femenino, que hace 8 días inmediatamente pues quedó de tercero en el campeonato femenino en la Baja Suiza. Igualmente hay que decir entonces que el equipo de Salamina, que va arriba 2-0, es dirigido por nuestro amigo el licenciado Carlos Murillo, que hace parte del cuerpo técnico de este equipo. Hay que decir entonces que durante estos primeros minutos el equipo de Salamina ha sido más práctico, mucho más efectivo a la hora de los ataques, y que la Catedral del Celular desafortunadamente pues le falta los 5 centavos para el peso, porque llega hasta las barbas del portero Néstor Ruiz y desafortunadamente no ha podido concretar el descuento para el equipo de la Catedral del Celular. Un partido movido, friccionado durante este primer tiempo. Nuevamente se reintegran los dos equipos. Los jueces, mi querido Nené, le dicen a los dos equipos que ya están acumulados. Campeonato de fútbol de Salón Intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. La pelota la tiene ahora GL Conjunto de la Catedral del Celular, va dejando para que se vaya a jugar la vida el golero. Muy bien, primero, así Andrés Herrera entrega la pelota por derecha, aquí viene pisando y alando, va a buscar la salida por izquierda, no está aquí en mi listado, eso es el jugador. Allá, Carlos Villamizar, es entregado a la pelota, ahora viene a manejar, levanta el centro, va bajando sutilmente Villamizar, que la pisa, entrega nuevamente, la tiene Villamizar, abrió por derecha, ya está en el campo de juego Camilo Patiño, que está adelante, buscan a Camilo, la entiende Camilo, va devolviendo, qué buen pase el de Camilo, deja para Cardona, la lo hizo la popular jugada del 2-1, pero finalmente la pelota se le va muy larga, dice el central que la pelota ya se había ido fuera del campo de juego, y variante para el equipo de Salamina. Ahí vi mucha rotación en el equipo de Salamina, nuevamente 3 ingresos al terreno de juego de los que empezaron el partido para dar remate en estos primeros 20 minutos de este gran encuentro que se lleva a cabo en la cancha del barrio Guamal, torneo Intercomunas de la Industria Licorera de Caldas que realiza la Liga Caldense de Fútbol de Salón, mi querido Nene. Una mejor movilidad conecta, por eso con el intercambio. Termina el primer tiempo, Nene. Fortalecemos la conexión. Señoras de la ciudad y con los municipios del norte de Caldas, Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. Terminó la primera parte, mi estimado Carlos Eduardo. Terminó, culminó y se acabó. 2-0 hasta el momento. El compromiso, Carlos Eduardo y Billy. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a y en contra de la corrupción. Voto 64, el número ganador. En una ciudad en obra trabajamos por una mejor movilidad. Realizamos el mantenimiento a una malla vial deteriorada y cumplimos con deudas históricas para la ciudad. Construimos la vía a Guriguri luego de 18 años de espera para la comunidad de Ciudadela del Norte. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas frente a la
de C64, el número ganador. Estamos a nombre también de del campeonato de fútbol, a través aquí en esta comuna hermosa de este barrio sector, en la comuna 10. Campeonato de fútbol de salón intercomunas, rama masculina invita, Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos, Aguardiente Grisal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Ciudad en obra, trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! En una ciudad en obra, trabajamos por una mejor movilidad. Realizamos el mantenimiento a una malla vial deteriorada y cumplimos con deudas históricas para la ciudad. Construimos la vía a Guriguri luego de 18 años de espera para la comunidad de Ciudadela del Norte. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. En Manizales avanzamos hacia una movilidad sostenible. Construimos la línea 3 del cable aéreo para conectar a más de 12.000 pasajeros en 11 minutos de Los Cámbulos al cable en un transporte limpio, eficiente y seguro. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Bueno, termina estos primeros 20 minutos en la cancha del barrio El Guamal del torneo intercomunas que realiza la Industria Licorera de Caldas y que ejecuta de buena manera la Liga Caldense de Fútbol de Salón. Vamos a llamar a don Milton, por favor, don William me colabora si es tan amable, porque vamos a hablar un poco acerca del torneo, cómo se viene ejecutando en esta tercera fecha que tenemos en el día de hoy. Un partido que al principio fue muy friccionado, mucha falta de parte de todos los dos equipos, y que posibilitó que al final del mismo, terminado hacia los 20 minutos, se acumularan los dos equipos. Pero aquí está con nosotros nuestro presidente, el doctor Milton Botero, que nos va a hablar acerca de cómo se van ejecutando día tras día cada una de las fechas de este torneo intercomunas. Carlos, muy buenas noches para usted, para los compañeros de la transmisión, para las personas que están conectados hasta ahora en esta importante transmisión de Voces Caldas. Sí, estamos hoy culminando lo que es la fase eliminatoria de este campeonato, promoción de Juegos Deportivos Nacionales, Industria Licorera de Caldas. Ya a partir de la próxima semana jugaremos la fase final. En los hombres clasifican 8 equipos que se sortearán en 2 cuadrangulares, cuadrangular A, cuadrangular B, del que los 2 primeros de cada cuadrangular jugarán cruzados y final para terminar aproximadamente el día 27 de agosto, que tendremos la gran final. Con el tema de la rama femenina, clasificaron 5 equipos. Estos 5 equipos jugarán un pentagonal todos contra todos, en el que el primero y segundo del pentagonal jugarán la gran final y el tercero y el cuarto disputarán el tercer lugar para acceder a lo que será las finales y lo que será la premiación de este importante evento, que reitero y agradezco el patrocinio de la Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas, Aguardiente Amarillo y muy importante el apoyo de la Gobernación de Caldas y la Secretaría del Deporte de nuestro departamento. Bueno, antes de irnos con el segundo tiempo para que vengan de Nenean Sola, en cuanto al equipo profesional, ¿qué se viene este fin de semana? Este fin de semana Real Caldas tendrá partido de visitante en la ciudad de Dos Quebradas. Estaremos en el Coliseo de Dos Quebradas, el partido será a las 8 de la noche cuando enfrentemos a Tuyis Vistahermosa, que es un equipo muy similar a lo que tuvimos en Neira. Es un equipo que tiene jugadores, deportistas de Selección Colombia, tiene inclusive deportistas de Caldas, que son los deportistas que llegarán a reforzar nuestro equipo de cara a Juegos Deportivos Nacionales, como Iván Bedoya, el popular Pompas, como el mismo Anderson Felipe Tangarife, que son deportistas que están inscritos con Caldas para Juegos Deportivos Nacionales y que llegarán pasada a la Liga Nacional. Entonces estaremos el próximo sábado 5 de agosto, 8 de la noche, en el Coliseo de Dos Quebradas, en el departamento de Risaralda. Posteriormente a que termine el partido seguiremos hablando, porque en este momento entonces se inicia el segundo tiempo para el compromiso Salamina 2, Catedral del Celular 0. Y en la narración está
el Nené Anzola. Arrancan las emociones aquí con el Nené Anzola. Muy amable, muchísimas gracias. Ahora sí la tiene Salamina, va entregando el servicio desde atrás, va dejando para el golero Néstor Ruiz, se va distribuyendo, queda arriba, parte alta de sus pantallas, va atacando el conjunto de Andrés Herrera, él es el golero, va tocando sobre el sector derecho de la cancha, esa es la catedral del celular, va devolviendo, saque de portería, inmediatamente va tocando sobre la izquierda, ponen a picar sobre, ahí está distribuyendo, manejando, está el popular Chamo, se queda en el camino Chamo, desde atrás le va pegando nuevamente, la soltó el golero Andrés Herrera, jugadores importantes para el equipo de la catedral, ahí está, va a salir a manejar la pelota, saque de portería de nuevamente, Herrera que la tiene, va distribuyendo, parte derecha, va buscando, maqueando al rival, busca la salida para que venga a quedar desde atrás, entrega la pelota, quedó en el camino, saliendo airoso en la marcación, pero primero está el quinteto de Salamina que trata de organizar la pelota, va sacando el de portería Néstor Ruiz, la tiene ahora Néstor, va a sacar la pelota por parte derecha, levanta la mirada, toca sobre Mateo Castro, este la tiene, busca para que vaya a salir desde atrás, estaba Camilo Patiño, el de la selección Caldas femenina, golazo Pati, el balón ya está al fondo del marco, golazo, cántelo, cántelo, grítelo, grítelo, cántelo al marco, golazo, gol y gol de la catedral del celular, muy bien Camilo Patiño, pierna derecha, nada para el golero Néstor Ruiz, y llegó el descuento mi estimado Carlos Eduardo. Una jugada de carácter individual, arrastra marcas el jugador marcado con la blusa número 3, Jacobo Cardona, que es el capitán de la catedral del celular, remate seco al palo de la mano derecha del portero Néstor Ruiz, y vence por fin después de que hizo todo por el descuento, empezando el segundo tiempo, el equipo de Catedral del Celular se acerca en el marcador y descuenta 2-1. Campeonato de fútbol de Salón Intercomunas, rama masculina y femenina, invita, Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina, Industria Licorera de Caldas con sus productos, Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Agua de Amarillo. La redonda la tiene ofensivamente, atención porque va a levantar, ahí está todo al frente de la pelota, está Fabio Mejía, entregará la pelota, Fabio Mejía, número 3, no es Santiago Hernández. Perdón, sí, acomoda, va muy bien sacando de portería ahora, va a salir desde atrás, más que el rival, viene la catedral del celular con Chamo, este tocaba la pelota arriba, metía el servicio, se quedó flotando el popular Chamo, quedaba ahora en el saque de portería, había primero falta para que venga a levantar la quinta del conjunto de la catedral, ahí está sacando bien Chamo, distribuye y maneja, controla, va dejando para que vaya a salir su golero ahora, Salamina quien la tiene, va entregando el golero, está Néstor Ruiz, busca la punta ofensiva, entregaba para Fabio Mejía, se va quedando, nuevamente salió el grosso, taconcito atrás, pero recupera, viene el quinteto de naranja, desde atrás va saliendo, recupera nuevamente a Cobo Cardón, entregaba la pelota, moviliza el balón, lo tiene la catedral, el celular quien maneja, parte derecha, va acomodando Patiño, este levantaba, ahí está, el DT de la selección juvenil sub-19, buen trabajo para Patiño, este va devolviendo ahora, como juega, dirige mi estimado Carlos Eduardo, les hablo de Patiño, el autor del descuento, y la tiene, mira cómo la ala, qué fuerza, qué voluntad que tiene Pati, va acomodando por atrás, va saliendo Chamo, este la tiene manejando el balón, deja en el camino, un hombre va a seguir por la derecha, uy, qué haces Patiño, le pegó Chamo, cómo llegó, cómo enganchó el popular Chamo, buena jugada la del equipo de la catedral del celular. Se proyectaba ya para finalizar la jugada, pero un excelente cierre de Ramón Cardona imposibilita la jugada y le cierra y le niega la posibilidad del segundo gol a la catedral del celular, que se viene con todo en busca del... ¡Qué balón! Ya está al fondo al marco. ¡Golazo! ¡Cántelo! ¡Grítelo! ¡Grítelo! ¡Cántelo! ¡Cántelo! ¡Grítelo! ¡Cántelo! ¡Cántelo! ¡Grítelo! ¡Que ya entró para Cacoba Cardona para la catedral del celular al marco! ¡Gol! ¡Y gol! De la catedral del celular, y hasta el momento se empata este tremendo cotejo, mi estimado Carlos Eduardo, oyentes y televidentes a través de Voces Caldas para todo el departamento de Caldas y para el mundo. Lo decíamos minutos antes, una jugada previa que no tuvo la oportunidad de llegar al arco, pero en esta oportunidad, desde casi de la media cancha, el jugador marcado con la blusa número 3, Jacobo Cardona, capitán de Catedral de Celular, marca su segundo en la cuenta personal y empata este partido. Se debía venir porque Catedral se vino con todo. Salamina se ve maniatado, se ve presionado por el equipo rival y en este momento se ve el desespero que se da en el terreno de juego.
de Nobra trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Señoras y señores, se da el tiro penal a favor del equipo de la Catedral. Atención, que se vino, vamos a ver qué indicó, fue penal. Ahí está Eduardo, en voz claro, ¿no? Sí, señor, oiga, imprudencia del jugador Ramón Cardona sobre el jugador figura en este momento, Jacobo Cardona, que tiene la posibilidad de cobrar don Andrés. Va a levantar, atención, el que va al frente de la pelota, Jacobo Cardona, se impulsará. Oh, Tinto, el golero se viene. Cambió la fuerza por la ubicación y eso posibilitó de que se fuera por fuera hacia la mano del portero derecho, del portero Néstor Ruiz de Salamina. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador. A través de Voces Caldas, ustedes escuchan todo el trabajo que se lleva a cabo. Intercomuna Fútbol de Salón masculino y femenino. Aquí está bajo la dirección de don Silvio Rivera Torres. Va bajando la pelota, parte derecha. Le cometen falta al jugador marcado con la camiseta número 5. Se va a levantar desde la parte posterior. Tiempo, viejo Willy. Campeonato de Fútbol de Salón Intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Muy amable, muchas gracias. Va a levantar la pelota, detenida, dos hombres, Carlos Eduardo, en la barrera humana para el equipo de Salamina. Tiro peligroso a favor de la Catedral. Aquí viene la Catedral, va acomodando por la derecha, la tiene Chamo. ¡Uy, qué pasa el de Chamo! Sí, le fue muy largo de Santiago Vázquez, ya llegaba a llegar a marcar el balón en el sector. Viene Santi, va a buscar la posibilidad, ya ingresó Ángelo Osorio, el talentoso de Selección Caldas. Ángelo, la tiene ahí, ya está en el campo de juego, va levantando ahora, entrega la pelota mucho más atrás para que vaya a bajar en su caja torácica, como la esconde muy bien Valencia, deja para Mejía, se va quedando para que vaya a meter con todo el popular Thor. Este es Camilo Patiño, me entregando Cami, entrega para que venga a manejar ahora, el Chamo levanta la mirada, deja por la izquierda, va apareciendo Vázquez, llega el balón al fondo, al marco, Chamo, tenga, lleve, gol, el balón y cántelo, cántelo, grítelo, grítelo, cántelo, cántelo, grítelo, que ingresó, que entró para la Catedral del Celular, y gol para la Catedral del Celular. Como la tejen, como la tocan, como dominan. Muy bien el popular Chamo, Carlos Eduardo, le pegó, repitió Carlos Patiño, ahí está, 0-2 en la cuenta personal, 3 para el equipo de la Catedral. Típica jugada de fútbol de salón, la entrego, voy, me desmarco a espacio vacío y al final lo único que hace es rematar muy bien Camilo Patiño para darle vuelta al marcador. Señores, después de ir perdiendo 2-0, Catedral del Celular se monta en el partido, 3-2. Buena tripleta la que hacen Camilo Patiño, Ángelo Osorio, obviamente el jugador número 5, el popular Chamo. Campeonato de Fútbol de Salón Intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo, Carlos. Está el equipo Catedral de Celular encima queriendo marcar más goles, Mínene. Aquí acomodando la pelota viene, entregando el servicio, busca a Vázquez, Vázquez con la pelota, entrega mucho más arriba, va quedando Valencia que tira la pelota para que se vaya a perder la número 4 sobre parte derecha, sector de Oriente, va entregando Camilo Patiño que hace la magia, va tocando sobre Vázquez, Vázquez la toca también Patiño, pivote que ya la tiene Patiño, va llegando pierna derecha, el balón va quedando, ya llega Ángelo Osorio también a buscar la pelota, se queda ahora en el saque, reposición de banda a favor del cuadro del equipo de Salamina. Buena reacción del portero Andrés Herrera que evita la caída nuevamente de su pórtico, sería el cuarto para Catedral. Muy bien invanada la jugada por sector derecho en ataque de la Catedral del Celular, pero mejor la respuesta del portero Andrés Herrera. En una ciudad en obra trabajamos por una mejor movilidad.
Realizamos el mantenimiento a una malla vial deteriorada y cumplimos con deudas históricas para la ciudad. Construimos la vía a Guriguri luego de 18 años de espera para la comunidad de Ciudadela del Norte. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. Va levantando, viene Chamo al marco, pierna derecha, le dio con la mocha Chamo, pero ya va a marcar la diferencia, sigue manejando la pelota ahora, si viene Salamina por la punta derecha, saque de portería, lo tiene Néstor Ruiz con el balón, va tirando, uy qué buen saque el de Néstor, el balón queda flotando, ojo con la pirueta, va levantando, queda flotando desde atrás, va saliendo muy bien Cardona con el balón, queda ahora para que venga a perderse sobre parte derecha, en la reposición de banda la tiene, el quinteto de Salamina, qué buen compromiso, recuerde, que estamos en el campeonato intercomunas, fútbol de salud masculino y femenino a través de Voces Caldas, haciendo un excelente trabajo, la cobertura espectacular en el torneo también de... ¡Uy, al barco, golazo! ¡Sí, señor! ¡Y cántelo! ¡Cántelo, grítelo, grítelo, cántelo, cántelo, grítelo, grítelo, cántelo! Que entró para Salamina el balón al fondo, Alejandro Mejía al marco, golazo, ¡gol! ¡Y gol! Alejandro Mejía, ay, 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 Carlos Eduardo se pone sabrosísimo, 3-3. No se veía por dónde llegar el empate del cuadro salamineño, pero en una jugada individual por parte de Alejandro Mejía, buen remate, seco arriba para empatar el partido, y esto está de toma y dame, señores. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador, narra el Nene Anzola. A través de Voces Caldas para todo el departamento de Caldas y para todo el mundo, Carlos Eduardo. Está en el piso el portero Andrés Herrera de Catedral de Celular, y por consiguiente no se puede reponer del costado por parte del equipo. Néstor Ruiz, el gaulero de Salamina, ¿no? Perdón, sí, Néstor Ruiz. Todavía no se ha reincorporado. Está el juez Oliverio a un lado y ahora se reincorpora. Y seguramente entonces hay nuevamente juego, Nene. Bueno, señores, y la pelota se va a movilizar. La número 4, el central indica primero. Vamos a ver qué está, si todavía le van a... atender al... hay tiempo para mensajes, claro, viejo Willy. Avanzar es entender que la memoria histórica es clave para construir el futuro. Recuperamos los 100 años de historia de la antigua escuela Juan 23 para convertirlos en uno de los centros artísticos y culturales más grandes de la región. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Vamos. ¡Qué remate, don Carlos Eduardo! ¡Remate impresionante! Sigue atacando y se viene Ángel, lo recupera, deja para que venga a rematar al marco. Viene el golero al fondo, al marco, golazo. ¡Y cántelo! ¡Cántelo, grítelo, grítelo, cántelo, cántelo, grítelo! ¡Que se levanta! ¡Un sentimiento amarillo! ¡Ahí está! El cuadro del equipo de la Catedral del Celular, Santiago Vázquez, rematando ese balón. Como que sí, como que no, como que no, como que sí. Al final, marco, ¡gol! Impresionante partido, 4-3, Carlos Eduardo Arango con Voces Caldas. Un balón que recupera desde el medio campo el jugador marcado con la blusa número 4, Santiago Vázquez, avanza y se le va al portero, desafortunadamente Andrés Herrera, entre sus manos y posibilita y le da la ventaja al equipo Catedral del Celular, que se va arriba 4-3. Campeonato de fútbol de salón intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo, Nene. Redundo va saliendo desde atrás, viene manejando ahora por la punta ofensiva, les hablo de Brandon Medina, este entregaba la pelota para el quintito de Salaminas, va saliendo ahora, acomoda para derecha, viene Duque con el balón, levanta la mirada, va dejando para Andrés Herrera, le pega de pierna derecha, va acomodando aquí muy cerca de nuestro punto de información, se perdió sobre el portico norte, va a acomodar directamente desde el Guamal, para todo el mundo, para todo el departamento, para todo Caldas, va a sacar Salamina por intermedio de su golero Néstor Ruiz, este toca por la derecha, aparece Ramón
Ramón Cardona, número 5. Deja la pelota, viene la ala desde atrás, pero llegó con todo, rechazando, acomodando ahora. Este entregaba a Duque. Va a salir desde atrás la pelota ahora, llegando para que vaya a hacer la fintica nomás ahí. El jugador Duque va a acomodar la pelota, vaya a salir desde atrás. Era Roland. Aquí acomoda nuevamente. Tuca la pelota para que venga a tratar de salir ahora. El elenco de la Catedral va acomodando, se pierde la pelota. El saque lateral, sector de occidente. Doctor Mauricio Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador. Hay que decir entonces que se prepara en raya el portero suplente del equipo de Salamina. Hablamos de Roland Duque, quien estico en minutos ingresará al terreno de juego. Va a acomodar la pelota, en este momento se encuentra detenido el marcador. 4-3, gana sí, el equipo de la Catedral, ¿no? Déjeme la Catedral del celular, claro. Déjeme saludar a las personas que están con nosotros, a Estefa Mejía, a Salomé Sepúlveda. Muchas gracias por su sintonía, denle me gusta a la página y allí nos siguen de todas las transmisiones que nosotros hacemos de las diferentes disciplinas. Aquí la pelota va a salir ahora desde atrás, maneja la Catedral de celular distribuyendo de acá para Ángel Osorio, se viene desbordando el ataque, será finta, lo toca Ángelo, sale airoso, una marca la tiene por el sector derecho de la cancha, viene, acomoda para que le pegue de pierna izquierda, queda flotando nuevamente, se la va y larga Vázquez, sale primero el golero. Néstor Ruiz va a acomodar, se toma todo el tiempo posible, hace la mague, va tocando ahora la pelota al saque lateral, ofensivo a favor del quinteto de la Catedral del celular, que va a mover la pelota en ese instante por intermedio de Diego, de Ángel Osorio, toca la pelota, aparece ahora, puerta derecha, Camilo la tiene. En Manizales avanzamos hacia una movilidad sostenible. Construimos la línea 3 del cable aéreo para conectar a más de 12.000 pasajeros en 11 minutos de los cámbulos al cable en un transporte limpio, eficiente y seguro. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. En una ciudad en obra trabajamos por una mejor movilidad. Realizamos el mantenimiento a una malla vial deteriorada y cumplimos con deudas históricas para la ciudad. Construimos la vía a Guriguri luego de 18 años de espera para la comunidad de Ciudadela del Norte. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. La ciudad en obra, trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Después del tiempo pedido por el técnico Carlos Murillo de Salamina, ya se reincorpora nuevamente en el terreno de juego los muchachos de la Catedral del Celular para el remate de este segundo tiempo que ha sido muy intenso, Nene. Bueno, señores, se reanudará el compromiso aquí desde la cancha del Guamal en la ciudad de Manizales, el campeonato intercomunal fútbol de salón masculino y femenino. La tiene el golero Néstor Ruiz. Va a sacar, ahí está la variante, ¿cuál era la que usted nos decía, mi estimado Carlos Eduardo Arango? Ingresa en Salamina el portero marcado con la blusa número 12, Luis Valencia, y deja el terreno Néstor Ruiz. Muy amable, Luis Valencia ya está en el campo entonces, acomodando la pelota, la tiene Ángelo, maneja el balón, parte derecha, la viene Ángelo, acomodar nuevamente, la tiene, entrega el servicio desde atrás, maneja la pelota, uy, qué bien, Rolando la va tocando, se viene en contragolpe, ojo, que se viene con todo, el equipo de Salamina, va saliendo ahora, Andrés Herrera, el golero, va buscando por la derecha, puede buscar para Patiño, entregue, que dijo el central, ahí hay reposición, retención, muy amable, muchísimas gracias, retención a favor del equipo de Salamina. La retiene el portero del equipo Catedral y por consiguiente le da lanzamiento de banda al equipo salamineño. Campeonato de fútbol de salón intercomunas, rama masculina y femenina, invita Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina Industria Licorera de Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo. Miren, Nene y William, lo interesante del cambio de portero. Entra el portero Luis Valencia, que tiene más juego de pie, con la posibilidad de armar y rematar desde atrás y buscar la paridad para el equipo de Salamina. El balón está a favor del equipo de Salamina. Mucha atención porque va a ser en la reposición de banda. Ahí está, tiempo pedido. Va a levantar el cuadro de Salamina. En ese momento está 4-3. Tiempo para que escuchemos al viejo Willy a través de Voces Caldas para todo. Caldas para todo el departamento y para el mundo entero. Señor Londoño, nuevamente deseo llegar a la Asamblea de Caldas para seguir luchando frente a la corrupción. Vote C64, el número ganador. Una ciudad.
Movilidad en Obra. Trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Una mejor movilidad conecta. Por eso, con el intercambiador vial de Los Cedros, fortalecemos la conexión de la avenida Kevin Ángel con el resto de la ciudad y con los municipios del norte de Caldas. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. Ahí observamos en el banquillo del equipo de la Catedral a Jerry Lozano, un hombre importante, un hombre que ya ha reconocido a nivel mundial, digámoslo así, a nivel internacional, ¿no? Sí, señor, jugador de fútbol de salón, gran portero. Gran portero y campeón Colombia, ¿no? Con Selección Colombia, sí. Bueno, señor, ahí la pelota se le va a Patiño, viene el descuento desde atrás, lo tocaron ahí. Le dieron durísimo a Fabio Mejía, el jugador del equipo de Salamina. Vamos a ver qué pasa, está un poco peligroso para el equipo de Salamina. Podría llegar el empate hasta el momento para este quinteto. Atención, señores, buen compromiso, Carlos Eduardo, balón detenido. Se le estaba yendo el jugador, Nené, y en este momento hay posibilidad de cobro, dos hombres a la barrera. Igualmente, 1-3 en la barrera, 1 para remate. Vamos a ver si hay jugada de laboratorio. Ángel Osorio, Camilo Patiño, Duque también está en el área. Atento, se encuentra Andrés Herrera. Va a cobrar, va a castigar Salamina. Hombre abierto a la derecha. Ya lo hace, le pega pierna derecha, se viene al marco. Pierna izquierda, Alejandro Mejía, por poco llega. Impactó muy bien Alejandro, el autor del empate, ¿no? Lo vimos adentro, Nene. Sí, correcto. Impresión visual, muy bien. Falta a favor de Salamina, se calienta el compromiso. A falta de algunos minuticos para terminar este segundo tiempo, se calienta el partido, como usted lo dice, Nené, nueva falta a favor del equipo de Salamina, que busca por todos los medios el empate en esta noche en el barrio El Guamal. Atención para toda la gente, se va a levantar en el mundo entero. Al frente de la redonda se encuentra el jugador marcado con la camiseta número 4, también en su defecto ya se quitó, quedó Román Cardona, número 5 para Salamina. 2 en barrera. Atento el golero Andrés Herrera, portero de la Catedral del Celular. 3 abiertos. Santiago Vázquez, pierna derecha, le pega el balón al marco, se levanta. Acomodó, se ahoga el canto de gol. Atento que el compromiso 4-3. Si viene con todo el equipo de Salamina, queda flotando, va tirando el balón ahora para que se vaya a perder sobre parte de Occidental. 2 hombres en el campo de juego. Uno de ellos es Ángel Osorio, número 6 para el equipo de la Catedral del Celular. Campeonato de fútbol de salón intercomunas, rama masculina y femenina, invita, Gobernación de Caldas, primero la gente, patrocina, Industria Licorera de Caldas, con sus productos, Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Aguardiente Amarillo, Carlos. Se nota mucho en estos últimos minutos el roce entre los dos equipos. Sabemos que es un marcador muy mínimo en diferencia y así se vuelve muy, 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 muy peligroso. Y termina el partido, Nené. Listo, señoras y señores, el central del pitazo final, eso quiere decir, indica que aquí ya el compromiso en la cancha del Guamal por el campeonato intercomunal fútbol de salón femenino y masculino. En ese momento, entre el quinteto de la Catedral del Celular y el equipo de Salamina, terminó, culminó, se acabó. 4 goles para la Catedral del Celular, 3 para Salamina. Por mi parte, no fue más. Mil gracias. Quedan ustedes con Carlos Eduardo Arango y obviamente con el viejo Willy Agudelo, en más información con Voces Caldas. Narró el partido de fútbol de salón, Catedral de Celular 4, Salamina 3, el Nené Anzola, una voz espectacular para un partido también espectacular que se llevó a cabo aquí en el barrio El Guamal, en el campeonato intercomunas de la industria licorera de Caldas, Willy. La transformación del espacio público. Con la construcción de los bulevares de la 48 y la 19, la ciudad tendrá una mejor movilidad para carros, bicicletas y peatones, con entornos embellecidos y una mejor calidad de vida para todos los manizaleños. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Una mejor movilidad conecta. Por eso, con el intercambiador vial de Los Cedros, fortalecemos la conexión de la avenida Kevin Ángel con el resto de la ciudad y con los municipios del norte de Caldas. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Avanza.
pensar es entender que la memoria histórica es clave para construir el futuro. Recuperamos los 100 años de historia de la antigua escuela Juan 23 para convertirlos en uno de los centros artísticos y culturales más grandes de la región. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! En una ciudad en obra, trabajamos por una mejor movilidad. Este año llegaremos a los 100.000 metros cuadrados de huecos tapados y vías rehabilitadas en las 12 comunas y la zona rural. Una malla vial reconstruida en sus puntos más críticos. Alcaldía de Manizales. Manizales avanza. ¡Vamos! Uno, dos. Uno, dos. Uno, dos. Que tengamos la posibilidad de esta. Vos escaldas a través de Facebook. Ay. Muy bien. Nuestros patrocinadores, mientras que yo soy Carlos. Aguardiente cristal, aguardiente amarillo, bote C64. A la Asamblea de Caldas. Seguimos. Aquí en el barrio El Guamal, en este magno evento, en el torneo intercomunas, el patrocinio la uni del el, ¿sí? ¿Ya? El Dulce Licorera de Caldas. Estamos bien, Juan Pablo. Bueno, bien, estamos con el profesor Carlos Murillo, entrenador del equipo de Salamina. Buenas noches, bienvenido a Voces Caldas y el balance que le deja este partido. Bueno, pues se pierde desafortunadamente el partido. Segundo tiempo donde el equipo se va abajo en la marca, se pierde la presión que mantuvimos durante el primer tiempo. El equipo entra desconcentrado y desafortunadamente en una de las jugadas donde es claro que no debemos lanzar la pelota por el centro del portero, la lanza y la perdemos allí, generando el 4-3 que a la postre es el resultado final. Contento porque la verdad es una bonita experiencia para los chicos de Salamina. Agradecer a los patrocinadores y por supuesto a los medios de comunicación que vienen haciendo la cobertura de este grandioso evento. Bueno, profe, usted lo ha dicho, un primer tiempo todo para ustedes, muy práctico, donde pudo haber sido un poquito mayor la ventaja, pero no lo alcanzó sino para los 2-0. Y un segundo tiempo donde nunca se encontraron, no tuvieron la posibilidad de abrir el terreno de juego y eso posibilitó de que el equipo contrario saliera, como usted lo explica, por el centro y fue por donde llegaron los goles. Lo que pasa es que en el segundo tiempo el equipo de la Catedral de Solidaridad cambió un poco el módulo táctico con el que venía. Entonces se vino a cambiarnos la salida, nos empezó a salir con un 3 y eso provocó que el jugador, uno de nuestros jugadores, perdiera todo el tiempo la referencia. También se notó en la forma física hoy, varios jugadores alcanzados por el trajín. Venimos también disputando un torneo en Salamina, entonces anoche hubo fecha. También eso va haciendo
mellan los jugadores, y además que hoy por expulsión teníamos dos de las principales bases del equipo por fuera, que son Johan y Brian Grajales, por fuera del equipo. Esto es importante para ustedes como equipo animador de este torneo, porque la posibilidad que da la Liga Caldense de Fútbol de Salón y la industria licorera de Caldas es motivar para que ustedes participen en este tipo de eventos, profe. Siempre lo he dicho, de las pocas ligas del departamento de Caldas que mira hacia la provincia, la Liga Caldense de Fútbol de Salón, con veedurías, con presencia permanente de jugadores. De hecho, quiero destacar, mañana vienen dos jugadores del municipio de Salamina en la categoría 2006-2007, viene un portero, Joan Otálvaro, y viene un chico, Juan Esteban Grajales, un zurdo que juega como pívot o como lateral. Entonces, la verdad, estas son oportunidades para la gente de la provincia, son oportunidades que otras ligas no dan, fútbol de salón, y tenemos conformado un club de patinaje. Agradecerle a la empresa BEMA, que les da el permiso a estos chicos para que vengan a participar de los encuentros deportivos. Muchos de ellos piden permiso para poder salir a mediodía. De hecho, allí tenemos uno de los jugadores que salió de este equipo, que actualmente hace parte del equipo profesional, que es Carlos Vergara. Carlos hace parte del equipo del Real Caldas, y hay que agradecerle a la empresa BEMA por todo el apoyo que le ha brindado. Igualmente, en los últimos días se vinculó la alcaldía con un patrocinio para indumentaria para Carlos. Yo pienso que de a poco se tendrán que ir dando los patrocinios, porque verdaderamente en este momento son muy pocos los apoyos que se vienen dando. ¿Qué se viene para el equipo a partir de hoy? A partir de hoy, pues Dios mediante, mirar cómo queda el tema de la reclasificación, para mirar cómo queda el tema de los dos grupos, buscar clasificar, como es nuestra meta. La verdad, tenemos un grupo muy, muy aguerrido, y un grupo que tiene ansias de ganar. Muchas gracias, profe, por estar con nosotros en Voces Caldas, y mucha suerte para lo que viene. Muchas gracias a ustedes, y esperamos que sigan con esa bonita cobertura que realizan de los eventos del microfútbol y de la actividad deportiva en el departamento de Caldas. Estuvo con nosotros el profesor Carlos Murillo, entrenador del equipo de Salamina. Don William. Bueno, ya vendrá nuestro amigo William. ¿Cómo estamos, Juan Pablo? Estamos al aire, ¿cierto? Sí, es. No sé qué transmisión tenemos los próximos días, Carlos. Ya sería la próxima semana, todavía no sabemos si el próximo sábado nos desplazaremos hacia el municipio de Dos Quebradas para poder llevar a cabo la transmisión del partido de la selección Caldas, que se está preparando para Juegos Nacionales 2023 en el mes de noviembre, donde va a enfrentar a uno de los grandes animadores de... Ya hablaremos con nuestro director para mirar entonces cómo estamos para estas transmisiones. Y si no, entonces lo dejaremos para la semana siguiente en condición de local para el equipo profesional en el municipio de Neira Caldas. Estamos a nombre de la alcaldía de Manizales. Manizales Avanza, no te quedes atrás, igualmente. Caldas con sus productos Aguardiente Cristal, Ron Viejo de Caldas y Amarillo William. Bueno, terminamos este magno evento con la participación de la industria licorera de Caldas, con sus productos estrella y Aguardiente Cristal, también con el número C64 del doctor Mauricio Londoño, que nuevamente vuelve a través de la Asamblea de Caldas. Con ustedes estuvo Carlos Eduardo y el nene Anzola. Despide, Carlos, por favor, esta transmisión aquí desde el barrio El Guamal. Estuvimos en la noche de hoy desde el barrio El Guamal, William, en una jornada más del Intercomunas Industria Licorera de Caldas, que ejecuta la Liga Caldense de Fútbol de Salón. Estaremos mañana en el programa cotidiano de 7 a 8 de la noche en nuestras redes sociales. Así es, pues, de que muchas gracias, Nene, William, a nuestro ingeniero de sonido, Juan Pablo Aguirre, por ese excelente sonido, y será hasta una próxima oportunidad.